historias de la cripta. Este es tu cerebro. Este es tu cerebro cuando tomas drogas. Y este es tu cerebro después de ver historias desde la cripta. Hola, monstruos. Permitidme que interrumpa vuestro programa de terror visión habitual para traeros un poco de cultura. Eso es, chicos. En lugar de pudrir vuestra materia muerta, voy a cultivarla con un cuento de buen gusto que trata de alguien que no se asusta de tener sentimientos. Lo he titulado El concierto del lobo. El concierto del lobo. Pésame, señora. Si le sirve de consuelo, el forense me ha dicho que la muerte de su marido fue instantánea. Dios mío, por favor, llévenla al sofá. Gracias. Señor Antoine, señor Antoine. Tres personas han sido asesinadas en su hotel. Quisiera saber qué se está haciendo al respecto. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Me marcho. Vaya por mis maletas. Me temo que con la tormenta de ayer eso es imposible. Una avalancha de barro ha bloqueado la autopista. Un momento. Hay un asesino rondando el hotel. ¿Y la policía no puede pasar? ¿Un asesino? ¿Es eso lo que piensan? ¿Pero qué les pasa a todos? ¿Por qué no lo admiten? Es un lobo. Un hombre lobo. ¿Pero qué dicen? ¿No señores, crees que se ha vuelto loco? Señores, escúchenme. Reconozco que la información que tenemos nos lleva solo a una conclusión. Es un hombre lobo. Pero su pánico es prematuro. Hay alguien dispuesto a matar a la bestia. Tengo que decirles que hay un individuo entre nosotros que en ciertos círculos está considerado un experto en tratar con este tipo de fenómenos. He hablado con él y ha sido tan amable de ofrecerme sus servicios. Y a cambio solo me ha pedido mantener el anonimato mientras esté aquí. ¿Pero por qué clase de idiotas nos toma, Antoine? ¿Espera que creamos que uno de nosotros es un exterminador de hombres lobo? Señores, ¿van a creer en esos cuentos de viejas? Los hombres lobo existen, señor Hertz. Para un cazador son el premio definitivo. Si piensan eso, están locos. Yo me lavo las manos. Bien, todo arreglado. Pronto las cosas volverán a la normalidad. He planeado un fin de semana maravilloso. Comida, bebida, diversiones. ¡Peter! ¡Bebida para todos! Me encanta cómo te sientes ese color. Oh, ¿de veras? Oh, será un festival. Te lo prometo. Oh, va a ser estupendo. Bien hecho, señor Antoine. Ya sabes lo que dicen de los hombres que hacen eso con el hielo, ¿verdad? Sí. Dice que chuparán del bote todo lo que puedan. Más o menos eso. ¿Has oído lo que han dicho? Naturalmente. ¿Qué te parece? ¿A qué te refieres? A los hombres lobo. Esos cuentos para poner los pelos de punta siempre me han excitado. ¿Y a ti? Me gustan las chicas que van contracorriente. Cuando las encuentro. Otro día, monada.
Agosto de 1991. Hollywood es una ciudad muy deprimente, no quiero acordarme. Janis Bird interpreta a Mussorgsky, cuadro de una exposición, en Sol Mayor. Ya eres mayorcito para ir de fan. ¿Por qué no lo discutimos mientras desayunamos? Y yo no desayuno. Ni yo tampoco. Es increíble todo lo que tenemos en común. ¿Comida? No puedo. ¿Cena? Tampoco. ¿Y las 20 preguntas en la bañera? ¿Hacia medianoche? ¿Quién se pone de espaldas al grifo? Yo, claro. Acabas de ganar el premio, admirador. En la 212 a medianoche. Y trae el patito de goma. Janis Bird, será un placer verte interpretar. Un auténtico placer. Peter. Diga, señor. Hazme un favor. Quiero estar al corriente de cualquier comunicación que se reciba. Me da igual lo que sea, aunque sea un número equivocado. Quiero saberlo. ¿Vale? Gracias, chico. Señor Antoine. Señor Locay. Duerma tranquilo. Buenas tardes, señor Locay. Hola, Wolfgang. ¿Qué hay para comer? Tenemos un salmón estupendo en salsa y codorniz con judías tiernas. Y he hecho una fritata especial para usted con verduras y un poquito de hinojo. Deliciosa. Y una hamburguesa con queso. ¿Hamburguesa con queso? Y un té helado. Wolfgang. Sí, señor. Con mucho hielo. Hace calor. Ah, señor Locay, ¿quién cree que puede ser el misterioso cazador de hombres lobo? En una situación como esta, la curiosidad solo te lleva a un lugar y es la muerte. Pregúnteselo al señor Bailey. Oh, Dios, pobre señor Bailey, era tan amable. Sí, lo era. Empezábamos a ser amigos. Una foto muy reveladora. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Sabes, creo que tiene razón, cariño. La luna llena te favorece. Por lo menos más que a nuestro amigo el hombre lobo. Usted también ha estado investigando, ¿verdad, señor Locay? Tengo ojo para los detalles. ¿No es verdad, Cal? Dígame. Siéntese con nosotros. Parece ser que es todo un experto en hombres lobo. ¿Ha cambiado de profesión desde la última vez? Esos comentarios le van a traer un disgusto, señor Locay. A la gente no le gusta. No tengo por qué aceptar amenazas de alguien como tú. Quisiera saber lo que está haciendo aquí. Ah, estoy descansando, Cal, con tu dinero. No soporta perder, pero es lo que hace mejor. No vuelva a meterse conmigo, está claro. Muy bien, Cal. Ya hablaremos luego tú y yo, a solas. Adiós, señor Locay. Es muy sensible. ¿Janis? ¿Estás ahí? Hola. ¡Janis! He entrado, la puerta estaba abierta. Se me ha ocurrido que si no tienes nada que hacer, podemos ir llenando la bañera. ¿Hola? ¿Janis?
¡Bingo! Que preguntaba por mí. No, yo no. Yo buscaba un calvo idiota y sudoroso. Muy gracioso el listillo. Siga así y se va a enterar. Bonita bolsa, hace juego con la chaqueta. Y Reggie, no queremos que se pierda la fiesta. Reggie no va a venir. No, supongo que no vendrá. Es demasiado arriesgado. Sabía que sospechaba de alguien. Sí, tenía algún secreto y husmeaba donde no debía. Vaya, es curioso. No juegue conmigo. A Reggie le gustaban los juegos. El problema es que perdió. Esa es la diferencia entre Cal y yo. ¿Sabe? Yo nunca pierdo. Qué pena que tenga que matarle. Preferiría arrancarle los miembros uno a uno, ¿me oye? Sí. La pena es que ser un hombre lobo se paga muy caro, señor Hearst. Todos sois iguales. No me desafiéis. ¿Qué vamos a hacer? Se está poniendo el sol. Sí, exacto. ¿Qué vamos a hacer? Sí, señor Antoine. Queremos respuestas y las queremos ahora. Usted dijo que haría algo. ¿Dónde está el hombre lobo? ¿Dónde está el gran cazador? Que nos digan algo. ¿Dónde está? Ahí viene el señor Lokai, preguntémosle. Pregúntesele buenas tardes a todos. ¿Por qué no le preguntamos? Señores, por favor, no se alarmen. Estamos en buenas manos. Me han asegurado que es solo cuestión de tiempo que la bestia sea destruida. Señor Lokai. Ha llegado este fax para el señor Reggie. Las autoridades mandarán dos agentes al hotel. El señor Reggie cobrará la recompensa. ¿La recompensa por qué? Por la información sobre Hearst. ¿Qué información? ¿Qué información? Tiene pruebas de que el señor Hearst es un nazi. ¿Pero de qué estás hablando? El señor Hearst es un criminal de guerra. El señor Reggie tiene fotos, yo las vi. No. ¿Cómo he podido ser tan tonto? No era Hearst. Quiero aprovechar la ocasión para invitarles a todos a una actuación especial que tendré el honor de presentar. Señor Lokai, ¿está usted bien? La señorita Janice Beck, pianista de renombre mundial, ha aceptado honrarnos con un concierto improvisado. Diga, ¿a qué hora ha vuelto la señorita Beck? No lo sé, creo que no ha salido. ¡Claro que ha salido! He ido a su habitación y no estaba. Señor Lokai, nadie ve a la señorita Ver por las mañanas. Quiero decir que no se levanta hasta la tarde. Quizá la bebida sea el problema. No puede ser. No puede ser. ¡Quieta, zorra! ¡Es hora de bailar! ¿No creerías que ibas a escapar de mí, eh? Persiguiendo.
¡Soy yo quien te destruirá! Medianoche, admirador. Menos mal que soy madrugadora. Los hombres lobos sois tan típicos. Os lanzáis así, de cualquier manera, como si no supierais pensar. Puede que sea mejor así. El piano. Sí, el piano. Digamos que es mi autobús para ir de gira. Me gustas mucho. Creo que voy a aceptar tu invitación para desayunar contigo. Espero que no estéis hartos de cultura, chicos, porque la próxima sección del programa es un pas de mort que he estado ensayando. Espero que os guste la coreografía. Cuando quieras, Isadora. Creo que tendrá que volver al cadáver de baile.